Amigos de Acontecer Zacatecano, un placer que esté usted ahí del otro lado de su aparato receptor, como todos los días aquí para pues conocer de la información que se ha generado aquí desde esta parte del país y para todo México, por supuesto, y para todo el mundo a través de las redes sociales, particularmente del Facebook. Así que muchísimas gracias por estar en sintonía como todos los días. Hoy hola mis queridos cibernautas, buenas tardes Raúl, pues aquí informando en Acontecer Zacatecano, donde están todas pero todas las voces y la mejor información. Oigan, empezando en materia, fíjense que en Colotlán, Jalisco, el presidente municipal acaba de inaugurar una unidad deportiva de deportes extremos. Aquí tenemos un video donde el edil llega, entrega y informa ¿por qué está trabajando tan arduamente en apoyo de la juventud? Mi querido Raúl, vamos a ver este video. Hoy en este evento de reactivación de este espacio que es dedicado a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a toda la población en Colotlán, y querer, esto es algo de querer darles espacios dignos y aprovechables para todos y darles una buena diversión a los niños de Colotlán, que tengan buenas instalaciones en todos los sentidos. Así que ¿qué les pareció? Qué bueno que está apoyando a la juventud para que no anden en esas tonterías que últimamente les ha gustado, que se vayan al deporte y al estudio. Y en otro orden de ideas, hoy en Tlaltenango, el presidente municipal, Miguel Ángel Varela Pinedo, bueno, pues también a su vez, en una comunidad del municipio inauguró una casa de salud, y ahí tenemos un video donde el presidente, acompañado de funcionarios municipales, bueno, pues inaugura y entrega esta casa de salud tan necesaria. El coral. Bueno, pues buenas tardes, amigas y amigos del Aguacate. Nos da gusto estar nuevamente aquí con ustedes. ¿Verdad? Con este bonito paisaje, desde aquí se contempla la majestuosidad, pues, ¿no? También de esta parte de la Sierra de Morones, el voltear y ver toda esta belleza natural, la verdad que te relaja, te tranquiliza. Un día de trabajo, estar en la oficina, pues obviamente, además de que se viene a inaugurar una obra, a convivir con ustedes, a que hoy hagan la elección o reelección de su delegado, pues también se respira una paz muy importante, muy bonita aquí con ustedes, y la verdad que es un gusto estar nuevamente aquí en el Aguacate, como siempre, en todas las comunidades, es un gusto visitarlas, trayéndoles resultados. Y también ahí en Tlaltenango, para seguir pues con el hilito, podemos irnos a ver el video cuando el presidente municipal hace entrega de uniformes a los elementos de la policía municipal y a los elementos de protección civil. Vamos a ver estos dos videos, mi querido Switcher, mi querido Raúl. Oigan, y por otro lado, fíjense que el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, David Miguel Zamora Bueno, dice que las carreteras en Jalisco no sirven para nada y que tienen que arreglarlas. Se necesitan 16 mil millones de pesos y nada más tienen 900 millones de pesos. Pero vamos oyendo a ver qué nos dice este funcionario de la actual administración estatal de Jalisco respecto a las carreteras. Bueno, digamos, en primera, en el término de que cómo se recibe la red, pues más bien prácticamente no te entregan red, te entregan una serie de caminos colapsados donde pues ya no es una intervención menor la que requieren en todas las zonas del estado de Jalisco, sino ya en su mayor parte intervenciones
mayores. Esta intervención requiere aproximadamente 16 mil millones de pesos, de los cuales pues, el Congreso autorizó 940, estamos tramitando un crédito de 2.000, entonces ya te imaginarás el déficit que tenemos para cubrir esto, y obviamente esto obliga a entrar a las partes prioritarias que se tienen en el Estado. ¿Qué hubo? ¿Cómo ven? Y acuérdense que en la administración anterior nosotros estuvimos haciendo seguimiento de todas las carreteras que en la zona norte de Jalisco, la Secretaría de Obras Públicas, al mando de Nezahualcóyotl Tornelas, arregló cientos de kilómetros de esta región. O sea, sí había trabajo, el tiempo destruye, las temporales destruyen, el agua destruyen, pero bueno, a ver cómo le hacen para cumplir y cómo le hacen para arreglar estas carreteras. Y también, oigan, pues aquí también en Jalisco, bueno, pues aquí fíjense que el subdirector de la policía de Colotlán habla de que hay violencia intrafamiliar. Últimamente han atendido más de 20 casos. Vamos a ver este video, pero también vamos a ver el video del director de del director de infraestructura y obra pública, David Miguel Zamora Bueno, donde habla de las carreteras y qué se necesitan. Estos dos videos, mi querido Raúl, SIOP y también violencia intrafamiliar en Colotlán. Otro problema que tiene Colotlán, esto es un problema viejo, es el tema de la violencia intrafamiliar. Es fuerte, es una incidencia delictiva lamentable en nuestro municipio. Atendemos muchos reportes por temas de violencia intrafamiliar. Tanto el Ministerio Público como nosotros estamos trabajando en coordinación. Hasta el día de hoy hemos brindado protección a víctimas de violencia, mujeres que son violentadas, hombres que son violentados. Un promedio de alrededor de los últimos dos meses que se arrancó con este programa, como alrededor de unas 26 víctimas. Oigan, y para terminar, bueno, pues vámonos, ¿qué les parece a ver lo de un tema muy interesante, lo que es el Águila Real, que es el símbolo de la bandera nacional? Bueno, pues fíjense que el sur de Zacatecas, en particular, Jerez, Montescobedo, Zuxicacán, esos municipios zacatecanos, son los lugares donde mayor nido se han encontrado del Águila Real, pero también están incluidos los municipios del norte de Jalisco, como lo son Colotlán, Huejúcar, Chimaltitán. Bueno, ¿qué les parece si mejor vamos a ver este video donde el director de biodiversidad del gobierno del estado de Zacatecas, Adán Camacho, nos comenta esta situación de lo importante que ha sido el cuidar esta ave que es el símbolo de nuestra enseña nacional? Desde hace aproximadamente 6 o 7 años llevamos un programa de investigación sobre el Águila Real enfocado en las poblaciones que se encuentran en el suroccidente de Zacatecas y el norte de Jalisco. Específicamente, pues la base de operaciones es en el municipio de Montescobedo porque en este se encuentra el mayor número de territorios. Sin embargo, el área de influencia es en los municipios de Montescobedo, Jerez, Susticacán, Tepetongo y Valparaíso de Zacatecas, y de Jalisco en los municipios de Huejuquilla, Mezquitic, Villa Guerrero, Colotlán y Huejúcar. ¿Por qué estos municipios? Porque en estos municipios se alberga el núcleo de sitios de anidación de parejas adultas más grande de México, que son alrededor de 18 a 22 parejas las que encontramos en esta región, y pues esto nos denota ser desde hace ya un buen tiempo el sitio donde encontramos más parejas y sitios de anidación del Águila Real en México. Y bueno, pues mis queridos amigos, ya saben, en esta región y en Acontecer Zacatecano están todas, pero todas las voces. No se lo pierdan. Estaremos en contacto, si Dios da licencia, el día de mañana. Pues ahí lo tienen ustedes. ¡Qué emoción, verdad! Bueno, pues así, con esa misma emoción, nosotros le damos las gracias por estar ahí justamente del otro lado de su aparato receptor, como todos los días, aquí a través de Acontecer Zacatecano, en esta red social del Facebook Live. Muchísimas gracias y recuerden, aquí los esperamos como todos los días, en punto de las 3 de la tarde. Mañana con un programa muy especial, no se lo vaya a perder, se lo recomiendo, porque pues, se va a llevar una grata sorpresa. Mientras tanto, le deseamos que tenga usted una convivencia sensacional ahí en la mesa, conviviendo con su familia y por supuesto compartiendo el pan y la sal. Por lo pronto, les recordamos que aquí en Acontecer Zacatecano tenemos todas, sí, todas las voces. Hasta mañana.